Muy buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Forza Horizon 4. Ayer mismo, día 14, anunciaba oficialmente por streamer y en su página oficial el equipo de Forza, el Turn 10 Studios, que íbamos a tener novedades importantes en este mes de enero, precisamente para hoy, día 15. Yo creo que a la vez que estoy subiendo este vídeo, estará ya la actualización de los 7 Mitsubishi que extrañamente no habían aparecido desde el principio del juego, pero que todos ellos, como vais a ver ahora en las imágenes que os voy a poner, todos ellos ya estaban en anteriores Forza, ya sea en Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, o sea, 4 no, perdón, anteriores Forza o los de Motorsport, por ejemplo, en cualquiera de ellos. Ahora veréis las imágenes que os pongo, que todas son cogidas de Forza, de alguno de los capítulos de la saga. Ahora lo veréis. Bueno, otra de las novedades es que sabéis que este cochecito, el Austin FX4, el auténtico taxi inglés, era solamente exclusivo de ruleta, y no todos tenemos la suerte de que nos caigan todos los coches en la ruleta. Yo sí que la tuve en una ocasión, estuve a punto de que me salieran en varias, pero solo lo cogió una vez. Bueno, supongo que también podéis conseguirlo en alguna subasta, el que lo ponga. Pero este cochecito vamos a poder conseguirlo también, chicos, en este mes de enero, con una nueva historia de Horizon que van a sacar, aquellas parecidas a esas que hemos ido consiguiendo coches. Las tenéis todas en el canal, cómo conseguir. Sabéis que son 10 capítulos que tienes que superar una serie de pruebas de velocidad, de llegar a tiempo en un sitio, no sé, hay varias pruebas siempre, y cuando terminan las 10 pruebas con las 3 estrellas, llega al final de los 10 niveles, pues te dan un coche. Bueno, pues en esta ocasión nos van a dar este Austin. Para los que no hayáis podido conseguirlo por ruletas, pues tenéis la ocasión de superar las pruebas y conseguirlo. Bueno, vamos a pasar ahora, chicos, a ver los 7 coches de Mitsubishi que nos va a ofrecer Forza Horizon a partir de hoy mismamente. Lo que no sé es si habrá que descargar un paquete, una actualización para descargar el paquete, así parecido a lo que salieron los coches de James Bond o los de Drift, el paquete de Drift, o lo incluirán cuando se actualice el juego al entrar, pues, después de que esté actualizado, valga la redundancia. Creo que será una actualización a descargar de la tienda de Microsoft, y pues habrá que actualizarla parecido a lo que pasó con, ya os digo, los de Drift, los de James Bond o incluso la isla de la Fortuna, este último pack que salió. Bueno, tengo que deciros que los coches de Mitsubishi van a ser gratuitos para todos, no hay que pagar nada, son gratuitos para todo el mundo, no hay que ser VIP, ni comprarlo, ni nada, son gratis totalmente, según anuncia esta gente. Bueno, pues vamos a pasar a verlos, chicos. Ahora os voy a poner una serie de imágenes con los coches que vamos a conseguir. Ya os digo, absolutamente todos ya estaban en alguna edición de Forza anterior, de Forza Horizon o Motorsport. Bueno, pues os pongo las imágenes, chicos. Ya hablaremos de cada uno de los coches y los tunearemos, porque sí que nos van a dejar algún tuneíto. No sale el 7 que salía en Too Fast, Too Furious, pero sí que sale el 9, que sale en la de Tokyo Drift, por ejemplo. Así que los tunearemos y los traeremos como coches de película, ya sabéis, la serie esa que estoy subiendo. Pues nada, pasamos a verlos, chicos. We'll be right back.
amigos, pues espero que os haya gustado las 7 imágenes. La verdad es que poca variedad de Mitsubishi, no se han matado esta gente de Microsoft y de Toon Studios, que bueno, ya sabéis que esta empresa es una, digamos, una sucursal, una filial, una delegada, no sé cómo se llama, pero pertenece a Microsoft Games Studios. Pues no se han matado, como digo, ya habéis visto, poquita cosa, porque son, al final son cuatro coches diferentes, porque bueno, es verdad que en Lancer Evo ponen cuatro versiones, pero bueno, no sé, creo que es más Mitsubishi. Espero también que traigan otros cochecitos. Tenía un listadito de coches que faltan en Forza Horizon y creo que voy a hacer los vídeos. Tenía puesto algún Mitsubishi, con lo cual ese me lo han jodido con esta actualización, pero todavía quedan muchos cochecitos, muchas marcas que no están en Forza Horizon. Ah, tengo que decir otra cosa. He escrito a esta gente para ver cómo se podemos solucionar lo del tema del garaje, porque siguen sacando coches. Ya habéis visto, ahora salen estos 7, salen las actualizaciones del pase de coche, ahí van saliendo coches, y sin embargo no tenemos espacio en el garaje. El otro día ya sabéis que tuve que vaciar parte del garaje, los coches de Forza Edition, los que eran los símil, digamos, que sin Forza, los tuve que vender o quitarlos porque no me cabían más coches, con lo cual, como sigan sacando actualizaciones y sigan metiendo pases de coches, pues no sé dónde cojones los vamos a meter. Así que les he escrito a ver si me contestan y me dicen algo. No sé, que busquen una solución, o que hagan el garaje más grande, o que yo que sé, algo. Porque si no, los que somos coleccionistas de coches, pues no vamos a poder tenerlos todos y vamos a tener que ir deshaciéndonos de coches, pues yo que sé. No sé de cuáles, la verdad, los repetidos, los que menos nos gusten o los que, yo qué sé, no sé, ya cada uno que haga lo que le dé la gana y lo que quiera, pero falta espacio, chicos, falta espacio. Bueno, lo dicho, a partir de hoy sale estos cochecitos, vamos a conseguirlos, ya os digo, no sé si con la actualización o con o los meterán directamente en el juego, no sé cómo lo hacen, pero nos vamos a enterar esta misma tarde. Así que en cuanto podamos, vamos a coger los cochecitos para tunearlos, porque hay un par de versiones que sí que podemos tunear muy bien. Bueno, ya veremos a ver si nos dejan esos tuneos típicos que ponen de vez en cuando en algún coche, también muy aleatoriamente, y podemos ponerle los body kits y los esos ensanches tan chulos que nos meten. Y podemos tunear también los Lancer con las películas. No sale el 7, que es de la versión de Too Fast, Too Furious, el que usa Brian O'Connor. No sale ese 7, creo que el 7, pero sí que sale el 9, que sale en Tokyo Drift. No sé qué número de película es, pero bueno, el Fast and Furious Tokyo Drift sí que sale el 9, que podremos tunearlo. Supongo que la gente está que tunea también los coches y que son máquinas, porque sale el coche y a los 10 minutos tienen el tuneo hecho. No sé cómo coño lo hacen, porque yo tardo un huevo de tiempo, pero seguro que tenemos para tunearlos como esta gente de las peliculitas, para seguir con la serie esa tan chula que parece que os gusta, de coches de película. La verdad es que están muy bien, porque son coches épicos que estamos metiendo de películas que hemos visto y que a todos nos han gustado. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este más cortito vídeo, simplemente para informaros de esto y para que estéis al loro hoy con la actualización de Forza. Y pues nada, a conseguir esos Mitsubishi y a conseguir ese taxi si no lo tenéis. Gracias como siempre por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.